Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Está con nosotros José Luis García, José Luis Díez del Campo. José Luis nos va a hablar de fachadas arquitectónicas de hormigón. José Luis viene de Indaxa, la empresa con la que hacemos este proyecto. Cuando quieras. Enchufas aquí. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias al Instituto Eduardo Torroja por la invitación. Entonces, hemos sido invitados a una jornada de edificación sostenible. Indaxa es una prefabricadora de hormigón. ¿Por qué está aquí? Pues básicamente, aparte de la invitación, porque es una empresa que está colaborando con el Eduardo Torroja, con IECA, con la Universidad de Sevilla, con la Universidad de Lleida, que son un poco los principales ponentes de la jornada de hoy, en el proyecto Infase, que lleva un uso de materiales de cambio de fase. Yo voy a hablar de algo un poco distinto, que es un sistema de paneles estructurales, paneles portantes de hormigón, pero bueno, voy a hacer un pequeño guiño al tema del aislamiento con una obra un poquito especial que hemos ejecutado en Suiza hace un par de años. Y bueno, voy a hacer una presentación, como vamos un poquito ajustados de tiempo, lo más rápida posible. Es una presentación muy fotográfica, muy, muy arquitectónica. Introducción. Indaxa, como decía, es una empresa se dedica a la ingeniería y tiene una planta de hormigón que está en el Casar, en Guadalajara. Entonces, han realizado el diseño, fabricación, suministro y montaje de elementos prefabricados de hormigón, fundamentalmente fachadas. Tiene una patente, que es un sistema de panel portante, que realmente son muros de carga realizados mediante paneles de hormigón prefabricado. Pueden tener función de cerramiento si quedan vistos tal cual al exterior o pueden ser revestidos. Aquí pongo estas dos fotos porque son ejemplos de paneles portantes estructurales y un poco, aunque luego lo vamos a ver en otras fotografías de obras ejecutadas, pero bueno, la posibilidad es que hay, que no es un panel industrial como tal, sino permite ciertos márgenes en cuanto a diseño. Estéticamente, entre un panel portante y uno de cerramiento no existen diferencias. Simplemente un panel portante tiene que ir de forjado a forjado, tiene que ir de suelo a techo. Un panel portante debe tener una zona maciza, que son los pilares del edificio, que ahí un poco lo intuimos, todas las mochetas verticales, y tiene que tener un espesor mínimo y un armado mínimo para cumplir su función portante estructural. El sistema de panel portante es un sistema flexible, abierto, es un sistema previsto para trasdosar. Normalmente, luego la excepción de la obra de Suiza no se trasdosó, lo veremos. Es un sistema, se combina con el resto de instalaciones y se puede utilizar diverso tipo de juntas. Entonces, como comentaba, empleamos paneles prefabricados de hormigón, se fabrican a medida como muros de carga, tanto exteriores en fachadas como interiores en paneles medianeros, cajas de ascensor y escalera. Y se pueden realizar otros elementos como forjados, escaleras, pilares o vigas. O sea, un sistema abierto se puede combinar con cualquier tipo de estructura. Flexible, un poco lo que comentaba, se adapta a cualquier geometría del edificio, pudiendo fabricar elementos prefabricados con dimensiones a medida. Incluimos huecos para puertas, ventanas, pasos de instalaciones, un poco respetando el diseño del arquitecto. Es un sistema abierto, se puede compatibilizar con cualquier tipo de sistema, tradicional o prefabricado. Y es un sistema que normalmente está previsto para trasdosar, dotando de eficiencia térmica y acústica a la sección completa del cerramiento, la que compone la fachada de hormigón y todo el trasdosado interior que lleve. Y el paso de instalaciones, fontanería y electricidad se realiza habitualmente por el trasdosado. Posibilidades de uso de diversas juntas. Normalmente las juntas son juntas secas con anclajes metálicos soldados
y menos habitual es utilizar juntas húmedas. En España siempre hemos utilizado junta seca. Y la unión entre paneles normalmente a soldadura, pero bueno, se puede adaptar a tornillos, a vainas, rellenas de mortero, con armadura en espera. O sea, es dentro de la versatilidad de soluciones a medida, se puede ajustar a la solución estructural deseada. ¿Cómo funciona? Pues lo que os comentaba, las zonas macizas entre huecos son las mochetas, los pilares del edificio, que es por donde bajamos las cargas. Y las zonas, los dinteles, las zonas superiores del hueco actúan como vigas y van transmitiendo las cargas a las mochetas. Esto es un esquema de un panel y una parte de una fachada. Las conexiones. Lo que hacemos es una conexión, es un apoyo indirecto. En la imagen de la derecha dejamos un zuncho en espera y hacemos un apoyo indirecto. No hay una ménsula como tal, ni metálica, ni hormigón, ni nada que apoye directamente el forjado sobre el panel, sino se crea ahí un apoyo indirecto. Funciona por corte fricción para evitar, normalmente se utiliza mucho en vivienda, pues para evitar aparición de ménsulas que son un poco molestas para trasdosados y demás. Y el arranque es sobre una cimentación, losa, muro, el elemento que sea, una junta plana y rellena con un mortero de retracción controlada para garantizar bien toda la transmisión de cargas verticales. Eso lo tienen que llevar todas las juntas horizontales, tienen que ir macizadas para garantizar esa bajada de cargas. Esto es otro tipo de conexión, la de la izquierda es lo mismo, es un apoyo indirecto. Y la de la derecha es un poco más especial, ahí ya sí se crea un apoyo directo, que por ejemplo la solución de la obra que ejecutamos en Suiza nos pidieron que fuese así, con una serie de tornillos en cabeza, y el apoyo se produce en cabeza en vez de en la cara interior, que es lo que hacemos habitualmente, que es la imagen de la izquierda. Ejemplos de juntas soldadas, luego esas juntas se protegen contra fuego, se impriman con una protección y después se tapan con un mortero ignífugo. Y las juntas horizontales, lo que os comentaba, tienen que ir, aparte de la unión mediante espletinas metálicas, macizadas con el mortero de retracción controlada. Rápidamente, proceso de fabricación, mesas metálicas de grandes dimensiones, se conforma la geometría del molde. Si hay algún tipo de armado de encofrado especial por texturizado y demás, se hormigona, se coloca el armado, anclajes y se hormigona, se vibra y se cura con vapor para levantar al día siguiente. Nosotros hormigonamos hoy y al día siguiente estamos levantando para optimizar rendimientos y mesas de fabricación. Un poquito así rápido en pequeña fotografía, la puesta en obra, pues se descarga el panel, se replantea, se fija mediante las pletinas a la cimentación, soporte si es el panel de arranque, el retacado, la foto de abajo a la izquierda es el retacado con mortero de retracción controlada, ¿vale? Es un mortero vertido y la unión entre paneles que ya hemos visto antes mediante pletina metálica. Aquí estaría ya previsto el encofrado perimetral para el apoyo del forjado, en este caso sería un forjado prefabricado. Al ser un apoyo indirecto y no existir una ménsula física, necesita un pequeño babero perimetral, que sería la foto de la izquierda. Se pueden dejar vainas embebidas para sistemas de seguridad, para barandillas, meter sargentos y posteriormente barandillas de seguridad. Y bueno, esto es una obra ejecutada. Es un proceso rápido de ejecución. Y bueno, pues esto por ejemplo es una obra de un colegio que en 48 días pues se levantó una obra con tres forjados y 3.400 metros cuadrados de panel. Ventajas, pues para el proyectista, que es un sistema experimentado, dispone de un equipo consultor de ingeniería que sería el departamento técnico de Indaxa, calidad e idoneidad del uso. Control absoluto de las dimensiones, puesto que son unos elementos que se fabrican en taller, y combinación con cualquier tipo de otro producto o acabado. Para el constructor tiene un proyecto definido que evita demoras, retrasos imprevistos, conocimiento exacto del coste que tiene y los tiempos de montaje, disminución de plazos absolutos de la obra. Esto es fundamental porque a la vez que se está montando el sistema de panel estructural,
tenemos a la vez tenemos estructura y cerramiento, con lo cual si estamos montando una planta tercera, una planta cuarta, dos plantas por debajo, tres plantas por debajo, pueden entrar el resto de oficios, con lo cual ganamos plazo respecto a una obra tradicional que ejecuta en una fase la estructura y en otra fase el cerramiento. Y hasta que no está ejecutado el cerramiento, no pueden entrar los oficios en el interior. Bajo costo y disminución de siniestralidad. Es un sistema que con muy poquito personal se monta. Un equipo de montaje pueden ser tres personas, no más. No necesitas un equipo como puede ser ladrilleros, andamios colgados ni nada parecido. Y facilidad de programación con el resto de oficios. Para el promotor, pues al final lo mismo, conocimiento del coste del conjunto estructura-cerramiento, disminución de plazo, garantía y calidad del trabajo y alta protección frente al fuego o al ser hormigón. Para el usuario, calidad y posibilidad de acabados, fácil mantenimiento, con una simple limpieza la fachada se mantiene perfecta. Eliminación de mochetas pilares en el interior de vivienda, que muchas veces son un poco engorrosas para el usuario, y alto aislamiento acústico propio del hormigón. Esto es un ejemplo, un proceso constructivo en 16 semanas, un edificio de 10 plantas, real, unas viviendas en Vereda de Ganapanes, aquí en Madrid, 144 viviendas, es este edificio, bueno, por los plazos reales, cómo se subió este edificio. La obra singular que os comentaba de Suiza. Suiza es un país donde prácticamente todo se industrializa. Entonces, bueno, nos pidieron hacer. Bueno, allí trabajan siempre con sistemas industrializados y siempre que pueden incorporan el aislamiento al panel. Entonces, esto es un panel. Aquí se medio intuye, pues está un poquito reducida la foto. Es un panel portante. Es un panel portante de 15 centímetros. Lo que se ve más oscuro en la sección es un aislamiento de 20 centímetros, bastante potente, y después lleva un aplacado de 8 centímetros, que es lo que vamos a ver al exterior. Entonces, al final es un panel de 43 centímetros, con diversas formas, vueltas, geometrías, y ese panel al exterior queda tal cual, y al interior simplemente le daban una especie de enfoscado de centímetro, centímetro y medio, y ya era el interior de la vivienda. Es un panel, obviamente, con rotura puente térmico. Las dos láminas de hormigón están conectadas mediante anclajes de acero inoxidable. Y, bueno, pues tiene incluidas puntos de luz y alguna serie de instalación. Las conexiones. Aquí vamos a ver la foto de la derecha. Vemos muy bien la sección del panel. La lámina negra es la lámina es el paramento, la lámina flotante del panel, el aislamiento de 20 centímetros, y en la foto a la derecha vemos o se intuye un panel de 15 centímetros portante conectado con un muro in situ propio de la obra. Esa conexión se realiza mediante armadura en espera, un zuncho en espera, como la foto inferior, y después había casos, por ejemplo, la foto de la izquierda, que todo ese entrante, por decirlo de alguna forma, de hormigón era prefabricado. O sea, conjugaban soluciones prefabricadas con soluciones tradicionales. Bueno, había un poco de todo. Entonces, esto es una sección, la foto de la izquierda es una sección que simplemente aplican ya el enfoscado que sea y eso ya queda visto. En cuanto a acabados, el panel mojado a la izquierda, seco a la derecha. Era un panel que lleva una veladura y, bueno, pues ya una serie de imprimaciones que le da un aspecto arquitectónicamente curioso, distinto y, bueno, la verdad es que era mojado, era bastante espectacular. Y ya el panel en obra, pues acabado ya el encuentro de la lámina exterior del panel con las carpinterías, como queda, un panel acopiado a la derecha y ya montado a la izquierda en el encuentro con las carpinterías. Esto es un poco la distribución en planta del edificio. Los alzados, el alzado es la imagen de la derecha, entonces eran unos paneles al final rectangulares, que no estaban juntos, entre panel y panel está el hueco de la carpintería y no estaban siempre en exactamente la misma vertical, están ligeramente contrapeados unas plantas con otras. Pero bueno, siempre cogíamos la franja que se mantenía vertical de arriba abajo y era por donde íbamos bajando las cargas del edificio. Esto un poco fases de ejecución de la obra, pues desde techo de baja,
poco ya fases de hormigonado y el edificio ya termina a la derecha y el edificio ya termina el todo. Todo lo negro es el panel y los forjados son losas in situ volando, como se ve en la foto. Un pequeño comentario, aparte de panel portante, panel de cerramiento, pues es exactamente el mismo componente, los mismos materiales, lo único que no es estructural. Es autoportante, pues soporta su propio peso, pero no soporta pesos adicionales. Bueno, puede soportar pequeños pesos de carpinterías, jardineras, pero no pesos de forjados o de plantas completas, como es un panel portante. Lo que se buscan son dos líneas de fijación, una que se lleva la carga del panel, absorbe la carga del panel, y otra línea de anclaje que tiene función antivuelco. Igual, al final, uniones soldadas mediante elementos metálicos, protegidos posteriormente y ya está. Y esto ya son ejemplos de obra, de aquí hasta el final. Lo voy pasando un poquito para que lo veáis. Esto es panel estructural. En la imagen de abajo a la derecha, el panel estructural aquí era las divisiones, estos son apartamentos en Coslada, entonces las divisiones entre apartamentos transversalmente era el portante y el que vemos en fachada realmente es un panel de cerramiento. Aquí se cambió el sentido del panel portante, que normalmente es en fachada, y se decidió hacerlo en los paneles transversales separando viviendas. Por eso aquí vemos en las fotos un poco el esqueleto del edificio con el panel portante de todos los transversales y cómo se va realizando el cerramiento en la fachada. Arriba a la derecha, pues un poco la conexión de una viga con un panel. Pues se hace un pequeño rebaje cajeado. Ahí sí se hace un apoyo directo de parte del panel. Se recibe un poquito la viga en el panel. Esto ya son fotos de edificio terminado. El edificio que os ponía antes de las 16 semanas, pues con lo que está marcado en rojo es lo que por donde iría el panel portante, que al final es toda la fachada, una serie de paneles transversales que sirven para rigidizar un poco la estructura en cuanto a planta, y caja de ascensor y escalera, que al tener paneles en los dos sentidos, pues igualmente beneficia mucho la distribución en planta del edificio en cuanto a rigidez. Un poco las fases de montaje, el panel se arriostra con un puntal hasta que se ejecuta el forjado superior. Esto, más fotos de otro edificio. Todos estos son paneles portantes, permite cierta versatilidad en cuanto a diseño. Por ejemplo, aquí la foto de arriba a la izquierda pues tiene un vuelo importante en una planta 9 o 10. Es un edificio que está muy cerquita aquí, pegado a la M30 en San Juan Bautista, en Ramón y Cajal, y este es un edificio portante pues con cierta complicación en cuanto a dimensionamiento por el vuelo que tiene y la altura. Aquí el mismo edificio abajo a la derecha, se suelen combinar con sistemas de forjados prefabricados pelosas, un poco pues por rapidez de ejecución y bueno, pues porque vaya un poco de la mano la prefabricación dando la fachada con el forjado. Pero hay quien va a soluciones tradicionales y no hay ningún problema. Estos ya son edificios terminados, lo voy pasando un poquito más rápido. El tema de las barandillas que os comentaba, los argentos para la colocación posterior de barandillas, que a nivel de prevención es un tema importante. Edificios en Barcelona, pues aquí la geometría cambia un poquito, la distribución del panel. Esto es un poco la fase de montaje, la foto de arriba a la izquierda, pues en vez de ser, esta obra era un poco especial, porque en vez de ser un panel rectangular tipo suelo techo, se hacían como una especie de pilares y después se iban colgando los dinteles entre pilares, que son los que iban transmitiendo las cargas, pero bueno, se jugó un poco con la modulación. Este edificio es también portante y lo único, bueno, tiene la zona de terrazas, tiene un pilar ejecutado in situ para salvar el vuelo de la terraza, pero la fachada es portante. Bueno, se pueden conjugar paneles grecados,
calados con la función estructural, ya hay que ver un poco el calado, la dimensión del calado, porque al final lo que hacemos es eso, con las mochetas del panel portante bajamos las cargas. Entonces siempre tiene que haber una mocheta mínima, un ancho mínimo. Esto es nuestra sede, que es un edificio de panel portante en fachada, pero en vez de estar paralelo a la posición normal de fachada, paralelo, está perpendicular el panel. Entonces, aquí se ve en la foto de la derecha, se ve que son unas costillas, y una de cada tres costillas son estructurales, que son las que bajan hasta planta baja, que son las que están soportando el edificio. Entonces se ven que siempre hay dos intermedias entre las estructurales que son autoportantes, no son portantes. Se pueden hacer formas geométricas, formas curvas, rotulaciones, paneles tridimensionales, un poco la versatilidad. Estas ya son de cerramiento, pero bueno, es un poco, siempre decimos que trabajamos a medida, bajo diseño, y lo que pretendemos es adaptarnos a lo que al final quiere un proyectista, una propiedad, ¿vale? Temas de agregados, bueno, hospitales, obras de 600 y pico viviendas, pues obras de gran volumen y bastante altura, formas curvas. Es un sistema totalmente a medida. Esto ya son ejemplos de cerramiento, ¿eh? Todo esto obviamente son paneles de cerramiento, pues son petos de edificios, paneles agregados combinados con piedra, travertino y con hormigón in situ, con madera. Paneles un poquito especiales, todo esto es cerramiento. Pues paneles tridimensionales formando como un marco perimetral con un hormigón coloreado en el interior. Pues bueno, al final se pueden hacer verdaderas virguerías. Paneles con vueltas y texturas. Y bueno, distintas posibilidades de obras ejecutadas. Paneles tridimensionales otra vez. Y nada más.